Hola amiguitos, estamos muy felices que estés aquí nuevamente con nosotros. Hemos llegado al programa 6 de esta serie infantil. Hemos aprendido muchas cosas de este gran viaje que podremos hacer. Para comenzar, vamos a escuchar una de las canciones que hemos aprendido. No sé cuándo pasará. No sé cuándo pasará. Pronto llegará, viene Cristo con sus ángeles vendrá. Aleluya, aleluya, sé que pronto llegará. Aleluya, aleluya, con sus ángeles vendrá. En las nubes bajará, todo ojo le verá, sus trompetas sonarán, a buscarme él vendrá. Aleluya, aleluya, todo ojo le verá. ¿Sabes qué? En ese viaje espacial vamos a recibir... Mejor no te lo digo. Quédate allí. Ahora nos van a contar qué nos darán en ese viaje. Hola niños, miren lo que traje para ustedes. Seguramente ustedes ya han visto coronas en diferentes lugares. Muchas personas usan coronas. Los reyes, los que cumplen años a veces, o cuando se quiere homenajear a alguien. ¿Alguna vez te pusiste una corona de juguete? ¿Tal vez alguna vez hiciste una corona de papel como la mía? ¿Pero te imaginas si te pusieran una corona de verdad? Y aún más de oro, con piedras preciosas y que brillan mucho, pues te diré que sí es posible. Jesús tiene una corona preparada para ti y para mí y para todos los que se preparan para el gran viaje al cielo. Hoy hablaremos de esto, de coronas. ¿Cuándo la recibiremos? ¿O por qué la recibiremos? ¿Y para qué la recibiremos? Recordemos un poquito lo que hemos hablado anteriormente. Jesús viene en las nubes con todos sus ángeles. Y no vienen calladitos, sino cantando. Se les escucha por todas partes alabando a Dios y también tocan sus trompetas. Es un momento extraordinario nunca visto antes. Los que esperan y están listos para el gran viaje estarán felices con los brazos extendidos esperando al Rey de Reyes. Pero los que no se prepararon estarán asustadísimos, gritando con miedo aterrador por lo que está sucediendo. Recuerdan las veces que desobedecieron a Dios y a sus padres y no pidieron perdón. Y ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Ya es demasiado tarde para prepararse para el gran viaje al cielo. Por eso están desesperados y ruegan a las montañas que se caigan sobre ellos. Mientras tanto, los que habían muerto creyendo en Jesús y se habían preparado para el gran viaje, resucitan. Los ángeles de Dios reúnen a todos los que se prepararon para el gran viaje, tanto los vivos como los que resucitaron. Todo está listo y preparado para empezar el viaje. Mientras que los que no se prepararon no pueden viajar y están tristes y desesperados. Entonces, en el día de la venida de Jesús hay dos grupos de personas que están en ese lugar. Los que están desesperados con terror, y los que están esperando felices la venida del Señor. ¿En qué grupo desearías estar tú? ¿Entre los que se prepararon para el viaje al cielo o los que no se prepararon? ¿Entre los que están felices porque viajan al cielo o tristes porque no se prepararon? ¿Te has puesto a pensar en qué grupo estarás tú si viniera hoy el Señor Jesús? Ya hemos hablado de que debemos prepararnos porque falta poco para la venida de Jesús. Recuerda siempre que para estar preparado necesitas dejar que Jesús viva en el corazón, aceptarlo como Salvador y dejar que el Espíritu de Dios viva en el corazón para siempre. Estudiar la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios siempre. ¿Ya le entregaste tú el corazón a Jesús? ¿Te estás preparando para su venida? ¿Estás listo para ir a vivir con Jesús? Cuando Jesús viene, todos los que están esperando y los que resucitaron para vivir por siempre con Él son arrebatados para recibir a Jesús en el aire.
Es decir, que cuando Jesús se esté acercando a la tierra, todos iremos ascendiendo hacia el cielo entre cánticos de alegría y victoria por encontrarse con los seres queridos. Y mejor aún, ver a Jesús cara a cara. ¡Qué felicidad! Así iremos subiendo con Él al cielo. ¿Sabes? 7 días durará el viaje. Seguramente iremos a conocer a los que viven en otros planetas. Conoceremos el espacio. Pasaremos por la luna. ¿Te imaginas eso? Ir viajando y ver cómo serán las estrellas. Y hasta conocer los habitantes que hay en otros planetas. ¿Te imaginas eso? Todos juntos con Jesús ascenderemos a la ciudad de oro. Mientras emprende el viaje, todos diremos: ¡Santo es el Señor, Dios Todopoderoso! Y algunos gritarán: ¡Aleluya! ¡Eso es grandioso! ¿Te imaginas ese momento? Todos felices viajando camino al cielo. Será extraordinario viajar al cielo por el universo alabando a Dios. Miles y miles de personas que van de camino al cielo con Jesús lo reconocen como el gran Rey de Reyes y líder de ese viaje. Cuando lleguemos al cielo, llegaremos al mar de vidrio, donde el Salvador nos dará emblemas, es decir, nos dará distintivos de victoria. Jesús sacó coronas y las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. ¡Qué hermoso! Jesús nos dará hermosos regalos, una corona que colocará sobre nuestras cabezas. Cantaremos bellas alabanzas con el arpa de oro. ¿Te imaginas formando el grupo musical de los ángeles también? Además, nos dará palmas de victoria. Cuando lleguemos al cielo, formaremos un cuadrado rodeando a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También notaremos que Jesús es mucho más alto que nosotros, inclusive que los ángeles. Entonces Jesús nos mirará con amor a todos los salvados. ¡Qué felicidad es estar allí! ¡Qué acontecimiento súper especial! Estar con Jesús, los ángeles y todos los salvados. Además, la corona que Jesús nos dará tiene un detalle especial. ¿Sabes cuál es? La corona tendrá nuestro nombre, pero un nombre especial, un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17 lo menciona. Entonces, ¿quién solamente recibirá este premio? La Biblia dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. 2 Timoteo 4:8. ¡Qué lindo! El premio es para todos los que esperan su venida. ¡Qué lindo! Cada uno de nosotros recibirá una corona. ¿Te imaginas cómo será la tuya? También la corona tendrá otra característica. Tendrá estrellas brillantes. Aunque algunas coronas estarán llenas de estrellas y otras tendrán pocas estrellas. Sin embargo, cada uno estará feliz con la corona que recibe. Pues allí en el cielo ya no habrá envidia. Es decir, no vamos a querer lo que tienen nuestros amigos. ¿Por qué algunas coronas tienen más o pocas estrellas? Porque cada estrella representa una persona a la que le hemos hablado de Jesús. Por eso, cuando tenemos amigos y queremos que ellos nos acompañen a ese gran viaje, le contaremos con alegría de lo que hemos aprendido. Pues el contar a otros lo que aprendimos es maravilloso. Ellos también necesitan conocer a Jesús. ¿Ya le has contado a alguien sobre Jesús? ¿Ya hablaste a tus amigos del gran viaje que realizaremos? Así como hoy te hablo de estas maravillosas historias, te animo a que les hables a otros de lo que has aprendido. Recuerda que tendrás estrellas en tu corona por cada amigo o niño que ayudaste a acercarse a Jesús. ¿Y por qué Jesús nos dará palmas de victoria en el cielo? Porque cuando estemos en el cielo, una palma simboliza que hemos triunfado. Además, ¿para qué será el arpa de oro? El arpa de oro que brillará nos servirá para alabar a Dios. Cuando los ángeles nos den la nota para comenzar, todos tocaremos las cuerdas del arpa produciendo un hermoso himno.
todos los niños alabaremos al Señor. En Apocalipsis 1, 5 al 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este será nuestro cántico. ¡Oh, qué bello será alabar al Señor en este momento! Alabar a Jesús por lo que hizo por cada uno de nosotros. Ese será el tema de cada canción. Por supuesto, cantaremos con todos los ángeles, tocando cada uno nuestra arpa. ¿Sabes cómo serán nuestras vestiduras en el cielo? Todos estaremos vestidos de blanco, desde el hombro hasta nuestros pies. ¿Te imaginas eso? ¡Maravilloso! Ya anhelo estar en ese momento. ¿Y tú? Entraremos en la gran ciudad santa donde Jesús abrirá la puerta. ¡Qué bello! Esa puerta es especial porque será una gran perla. Al entrar allí, miraremos el paraíso y quedaremos maravillados con tanta belleza. Y lo más hermoso es que el Hijo de Dios, Jesús, estará de pie con los brazos extendidos para darnos la bienvenida al cielo y recibir a todos los hombres, mujeres y niños. Reconoceremos a Jesús porque Él llevará las marcas de la crucifixión. Allí todos nosotros conoceremos a quien murió por nosotros en la cruz. Allí podremos recordar el gran sacrificio de Jesús y también alabaremos a Dios porque por medio de Él tenemos vida eterna. Seguramente tú no quieres perderte ese momento. Para ti, niño o niña que me escuchas, te digo que Dios nos amó grandemente. Nos creó y nos regaló una naturaleza hermosa para vivir. Pero nosotros hemos pecado. ¿Pecado? Son todas las cosas malas como mentir, decir malas palabras, robar, desobedecer a nuestros padres, que a veces hacemos repetidamente. Por eso ya estamos lejos de Dios. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Dios, como nos ama tanto, tenía un plan para que pudiéramos ser sus hijos otra vez. ¿Cuál es ese plan? Dios envió a Jesús para morir por cada uno de sus hijos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así es como Jesús dejó el cielo y vino a morir por sus hijos. Y Él fue condenado a morir en una cruz por ti y por mí. Aunque nunca pecó, murió en nuestro lugar para que vayamos a vivir con Él al cielo. Después de morir, Jesús resucitó y ahora está en el cielo. Muy, pero muy pronto vendrá a buscarnos con miles de ángeles para ir a vivir con Él para siempre. ¿Quieres hacer ese viaje con muchos niños y niñas? Solo tienes que creer en Jesús y decirle que viva en tu corazón. Si aún no le has dado tu corazón a Jesús, debes hacerlo. Él murió por ti para que puedas gozar de ese gran viaje y puedas ir con Él a vivir para siempre. ¿Quieres darle tu corazón a Jesús? Ora conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por amarme tanto. Gracias por mandar a tu Hijo a morir por mí. Te pido que perdones mis pecados. Ayúdame a no hacerlo más. Gracias porque me aceptas como tu Hijo. Te pido que vivas en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora ya eres su hijo. Prepárate para ir al gran encuentro con el Rey. ¡Qué hermosos regalos vamos a recibir! Un nombre nuevo, una corona brillante, una arpa. ¿Te imaginas? Será maravilloso. Ahora vamos a aprender otra canción. Cuando llegue allá. Cuando llegue allá. Cuando llegue allá. Cuando llegue allá, una corona me darás. Y mientras sea aquí, buscando estrellas, yo voy contando el mundo de tu gran
y cuando llegue allá, cuando te pueda abrazar, contigo siempre voy a estar. Hoy tenemos un nuevo texto de memoria para aprender. Invitaremos a Sol, que ella nos enseñará. Hola amiguitos, ya estamos en el penúltimo programa de esta serie infantil. Les traigo un nuevo versículo para aprender de la Biblia. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustan los premios? A mí me encantan los premios y estoy segura que a ustedes también les gustan. El versículo de hoy nos habla sobre un premio muy especial y se encuentra en 2 de Timoteo 4:8, última parte. Y dice así: y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Qué maravilloso! Pero, ¿qué es esperar con anhelo? Esperar con anhelo es esperar con muchas ganas, con entusiasmo, con ansia su segunda venida. ¿Y cuál es ese premio que se nos va a dar cuando Jesús regrese? Ese premio es la corona que nos va a entregar Jesús. ¿Quieres recibir esa corona? Para eso debes estar listo. ¿Qué te parece si repetimos juntos este versículo? Repite conmigo. Y el premio no es solo para mí. Y el premio no es solo para mí. Sino para todos los que esperan. Sino para todos los que esperan. Con anhelo su venida. Con anhelo su venida. 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si repiten los hombres? Y el premio no es solo para mí. Y el premio no es solo para mí. Sino para todos los que esperan. Sino para todos los que esperan. Con anhelo su venida. Con anhelo su venida. 2 Timoteo 4:8, última parte. 2 Timoteo 4:8, última parte. Muy bien. Ahora vamos a repetirlo a las mujeres. Y el premio no es solo para mí. Y el premio no es solo para mí. Sino para todos los que esperan. Sino para todos los que esperan. Con anhelo su venida. Con anhelo su venida. 2 Timoteo 4:8, última parte. 2 Timoteo 4:8, última parte. Muy bien, ya terminamos. Ya sabes el texto de memoria. Y recuerda compartirlo con los amigos. Así otros pueden saber que pronto Jesús va a regresar por segunda vez. Los esperamos mañana con el último programa. ¡Adiós! Es muy lindo aprender la palabra de Dios. Recuerda este versículo para repetirlo distintos días, distintas veces, en otros momentos, y así se te quedará grabado. El momento de la oración ya ha llegado. Invitamos a Berenice, que ella nos acompañará para hablar con Dios. Hola niños, llegamos al momento especial, el momento de la oración. Para el día de hoy me gustaría que pienses en tus amigos. Es muy lindo tener amigos, ¿verdad? Pero a veces tenemos amigos que todavía no conocen a Jesús. O quizás algún compañero en la escuela o algún vecino que todavía no le ha entregado su corazón a Dios. Es por eso que es muy importante que les hablemos del amor de Dios para que ellos puedan salvarse y un día ir al cielo. A veces al principio no nos van a escuchar. Por eso tenemos que orar por ellos. Orar todos los días y Dios va a hacer un trabajo en sus corazones. Y quizás un día ellos también puedan pedirle perdón a Dios y entregarle sus vidas. Para el día de hoy me gustaría que alguno de ustedes hiciera una oración voluntaria. ¿Alguien quisiera hacer una oración por sus amigos hoy? Sí, a mí me gustaría. Muy bien, vamos a escuchar la canción de la oración y luego oramos con nuestro amigo. Vamos a orar de rodillas, vamos a orar en silencio,
Cerrando nuestros ojos, juntando nuestras manos, estamos preparados para la oración. Vamos a orar en silencio. Vamos a orar en silencio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la palabra que hemos escuchado hoy. Te pedimos por los amigos que no conocen de Jesús y que nos ayudes a poder hablarles de ti a ellos. Gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos mañana con el último programa de esta serie. No te lo puedes perder. Te espero ahí. Adiós. Hemos llegado al final del tema de hoy. Por eso te dejo el desafío. En una hoja de papel, dibuja los regalos que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Aquellos que nos dará Jesús. ¿Recuerdas cuáles son? Dibújalos. Gracias por acompañarnos en este programa. No te olvides de poder compartir esta serie infantil con otros amiguitos. ¡Chao! Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao!